En las sombrías páginas de la historia del siglo XX, el Holocausto emerge como uno de los episodios más oscuros y devastadores. Este genocidio perpetrado por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial dejó una marca imborrable en la humanidad, revelando la brutalidad extrema a la que puede llegar la intolerancia y el odio. El Holocausto, que tuvo lugar entre 1941 y 1945, fue un genocidio sistemático llevado a cabo por Adolf Hitler y su régimen nazi. La persecución racial se centró en particular en los judíos, aunque también afectó a otros grupos como gitanos, discapacitados, comunistas y homosexuales. El prejuicio antisemita y la propagación de la ideología nazi sembraron las semillas de una tragedia inigualable. Los nazis establecieron campos de concentración como instrumentos de represión y exterminio. Auschwitz, Treblinka, Dachau y otros nombres infames se convirtieron en sinónimos de horror. Inicialmente destinados a la detención y explotación laboral forzada, estos campos evolucionaron hacia centros de exterminio donde se implementaron métodos sistemáticos de asesinato en masa. La brutalidad dentro de los campos de concentración alcanzó niveles inimaginables. Prisioneros despojados de su humanidad, sometidos a trabajos forzados extenuantes, malnutrición, torturas y experimentos médicos aberrantes. La maquinaria del Holocausto se alimentó del sufrimiento humano, creando un infierno en la Tierra. La solución final, concebida en la Conferencia de Wannsee en 1942, buscaba la aniquilación sistemática de los judíos europeos. Cámaras de gas, ejecuciones masivas y fosas comunes se convirtieron en instrumentos de esta horrenda estrategia, llevando la atrocidad a una escala industrial. La liberación de los campos de concentración por parte de los aliados reveló la magnitud del horror. Sobrevivientes, testigos y registros documentaron el sufrimiento inimaginable. El Tribunal de Núremberg buscó rendir cuentas por crímenes de guerra, pero el precio humano y emocional pagado por las víctimas y sus familias fue incalculable. El Holocausto sirve como un recordatorio sombrío de la capacidad humana para cometer actos inhumanos. Su memoria impulsa la lucha contra el odio, la discriminación y la intolerancia. El legado del Holocausto exige que la humanidad abrace la empatía, la comprensión y la justicia, para que eventos tan atroces nunca vuelvan a repetirse en la historia. A través de la tragedia del Holocausto y los campos de concentración, la humanidad enfrenta la responsabilidad de recordar y aprender, con la esperanza de construir un futuro donde la dignidad y la igualdad sean fundamentales. La liberación de los campos de concentración marcó el comienzo de una fase desgarradora pero necesaria: la reconstrucción y la búsqueda de justicia. Los sobrevivientes, frágiles y traumatizados, emergieron de las sombras de la tragedia para enfrentar un mundo que apenas podía comprender el alcance de su sufrimiento. Los sobrevivientes se enfrentaron enormes desafíos al intentar reconstruir sus vidas. Muchos habían perdido a familias enteras, y las secuelas físicas y psicológicas de la brutalidad nazi dejaron cicatrices indelebles. Los esfuerzos para brindar apoyo y rehabilitación fueron cruciales, pero la magnitud del trauma requería tiempo y comprensión. En 1945, los aliados llevaron a cabo los juicios de Núremberg, un esfuerzo para responsabilizar a los líderes nazis por crímenes de guerra, crímenes contra la paz y crímenes contra la humanidad. Este tribunal sentó un precedente importante en la persecución de individuos responsables de atrocidades a nivel internacional. La posguerra vio a millones de personas desplazadas, incluidos muchos sobrevivientes del Holocausto. La creación del Estado de Israel en 1948 proporcionó un hogar nacional para un número significativo de judíos que buscaban un refugio seguro y la oportunidad de reconstruir sus vidas. A medida que el mundo se enfrentaba a la incomprensibilidad del Holocausto, surgieron esfuerzos para conmemorar y recordar a las víctimas. Monumentos, museos y testimonios personales se erigieron como testigos silenciosos, recordando a las generaciones futuras la urgencia de aprender de los errores del pasado. La herencia del Holocausto trasciende las décadas. La educación sobre el Holocausto se convirtió en una herramienta crucial para sensibilizar a las generaciones futuras sobre los peligros del odio y la intolerancia. Instituciones educativas y organizaciones se esforzaron por mantener viva la memoria, con la esperanza de prevenir la repetición de semejantes atrocidades. A pesar de estos esfuerzos, el mundo enfrenta desafíos actuales relacionados con el resurgimiento del antisemitismo y la negación del Holocausto. La lucha por la memoria persiste, destacando la importancia continua de la educación y la vigilancia contra cualquier forma de discriminación. Dentro de los confines siniestros de los campos de concentración nazis, la maquinaria del horror se puso en marcha con una eficiencia brutal y una indiferencia inhumana.
Estos lugares, diseñados para reprimir y exterminar, se convirtieron en escenarios de sufrimiento indescriptible y crueldad despiadada. Desde el momento en que los prisioneros cruzaban las puertas, la degradación era inevitable. Despojados de sus identidades, sus pertenencias y, en muchos casos, incluso de sus nombres, los prisioneros se enfrentaron a la deshumanización sistemática. Uniformados con harapos, se convertían en cifras anónimas en la maquinaria de la opresión. Muchos campos de concentración se establecieron inicialmente como lugares de trabajo forzado, donde prisioneros eran explotados para el beneficio económico del régimen. Las condiciones laborales eran infrahumanas, con jornadas agotadoras y escasa alimentación. La brutalidad de este trabajo no solo agotaba físicamente a los prisioneros, sino que también erosionaba su espíritu y dignidad. En nombre de la ciencia y la pseudociencia racias, médicos nazis llevaron a cabo experimentos atroces en prisioneros indefensos. Desde la esterilización forzada hasta la exposición a condiciones letales, estos actos inhumanos violaron todo principio ético y contribuyeron a la degradación de la moral y la humanidad. La maquinaria del horror no conocía límites en su sadismo. Prisioneros eran sometidos a torturas físicas y psicológicas como forma de control y castigo. Golpizas, ejecuciones públicas y humillaciones constantes creaban un ambiente de terror constante, rompiendo cualquier resistencia y esperanza. A medida que la solución final se implementaba, los campos de concentración se transformaron en centros de exterminio. Las cámaras de gas y las ejecuciones masivas se convirtieron en métodos sistemáticos para eliminar a grandes grupos de prisioneros de manera eficiente. La destrucción de vidas alcanzó dimensiones industriales, deshumanizando tanto a verdugos como a víctimas. Además de los horrores físicos, la maquinaria del horror incluyó métodos de control social y psicológico. La selección arbitraria para trabajos forzados, la separación de familias y la creación de un ambiente de desconfianza perpetuaron el sufrimiento y la desesperación. El funcionamiento interno de la maquinaria del horror estaba diseñado para aniquilar la resistencia y la esperanza de los prisioneros. Cada componente de esta maquinaria contribuyó a una atmósfera de terror implacable que perseguirá la memoria colectiva para siempre. Recordar estas atrocidades es no solo un acto de homenaje a las víctimas, sino también un recordatorio crítico de los peligros de la intolerancia y el odio desenfrenado. La solución final representó la culminación de la brutal ideología nazi y su búsqueda obsesiva de una Europa purificada racialmente. Este término, que inicialmente se utilizó de manera eufemística para encubrir el genocidio planificado, se tradujo en un sistema meticuloso de exterminio que dejó una cicatriz indeleble en la historia. La solución final fue formalmente presentada durante la conferencia de Wannsee el 20 de enero de 1942. Dirigida por Reinhard Heydrich, alto funcionario nazi, la conferencia reunió a líderes del régimen para coordinar la implementación de la política de exterminio. Se planificó la eliminación sistemática de los judíos europeos a través de deportaciones masivas y asesinatos en masa. Los campos de concentración, inicialmente destinados a la detención y explotación laboral, se transformaron en centros de exterminio como parte de la solución final. Las cámaras de gas y las ejecuciones masivas se convirtieron en métodos rutinarios para eliminar a grandes grupos de personas de manera eficiente. La implementación de la solución final comenzó con la deportación sistemática de judíos a guetos y campos de concentración. Los guetos, establecidos en ciudades europeas, sirvieron como lugares de confinamiento previos a la deportación. La segregación y la deshumanización eran parte integral de este proceso. La maquinaria de exterminio incluía cámaras de gas diseñadas para asesinar a grandes grupos de personas simultáneamente. Los prisioneros eran llevados a estas instalaciones bajo engaños de duchas o desinfecciones, solo para enfrentarse a una muerte masiva e inhumana. Paralelamente, se llevaron a cabo ejecuciones masivas mediante disparos y otras formas violentas. Operación Reinhard, una fase clave de la solución final, se llevó a cabo entre 1942 y 1943. Durante esta operación, se establecieron tres campos de exterminio en Belzec, Sobibor y Treblinka, con el propósito específico de eliminar rápidamente a grandes poblaciones judías. La magnitud de la solución final es difícil de comprender. Se estima que aproximadamente 6 millones de judíos fueron asesinados durante el Holocausto, junto con millones de otros considerados indeseables por el régimen nazi. La escala de la tragedia revela la brutalidad extrema y la falta de humanidad en la ejecución de esta política genocida. La solución final fue un acto de genocidio sin precedentes en la historia moderna.
Recordar este capítulo oscuro es fundamental para comprender las consecuencias del odio desenfrenado y la necesidad perenne de defender los derechos humanos y la dignidad en la sociedad.